saludos y bienvenidos sean todos ustedes. En los comentarios hoy, Luis García, en la narración, Cristian Martinoli. Le saludamos el señor Martinoli, mi chavo, por supuesto, y el doctor García. Este partido parece que va a ser fenomenal. Esperemos que ninguno de los dos equipos se nos cae. ¡Ah, caray! ¡Qué partido se nos viene! David contra Goliat. Las diferencias son abismales, pero en una de esas, hasta sorpresa nos llevamos. Oiga, doctor, ¿tiene usted algún comentario? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martinoli, porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos. ¡Arrancamos este juego! Intenta probar suerte. Guillermo Siqueira. Thiago. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Khedira. Pase preciso. Tiene el gol. Ahí está el impacto. Señor Martinoli, este tipo se cree Dios. Está jugando solo contra todo el equipo contrario. Había varios hombres acompañando la jugada y en vez de asociarse con ellos, le pegó a portería desde un lugar prácticamente imposible. Centro al área. Gabi. Esta es muy buena. Centro al corazón del área. ¡Ah, no! ¿A dónde la fue a mandar este muchacho? ¡Qué buen lance de este delantero! Buscó cambiar la trayectoria del balón y confundir al portero. Al final, alcanzó a hacer contacto, pero no lo suficiente para enviarlo hacia el arco. ¿Qué dirá? ¡Tiene el gol! Defensa muy sólida dentro del área. 15 minutos para que termine la primera mitad. ¡Atención que viene el gol! ¡El balón se va desviado a la izquierda! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martinaldi. Creo que este señor podría jugar en equipo con usted porque le pega igual de feo que vos. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Esto termina en gol seguro. Thiago. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Toni Kroos. James Rodríguez. Silbatazo final, nos vamos al descanso. Bueno, no me extraña nada que los de la... Y se reanuda esta guerra en la cancha. Luego de un primer tiempo sin goles, aquí todavía en el complemento todo se mantiene sereno. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. ¡Le pegó! ¡Solamente se quedan cerca! ¡Pasa arriba del travesaño! Era un buen intento pegarle desde ahí, pero le salió espantoso. Esto es un aviso para los defensas. Hay que salir a achicar o obligar al mal pase. Tira el centro. Mario Suárez. Raúl García. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Van dos en el área. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Peligro!
esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir al centro. Viene el disparo. Lo topa la defensa. Raúl García. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Xavi Alonso. Con esta, mueven por el sector de la banda. Puede venir al centro. Habrá un minuto más de tiempo añadido. El partido culmina con empate, ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Nos vamos. Pues seguimos en un punto muerto después de 90 minutos con el tiempo extra en marcha. Toni Kroos. Han perdido el esférico. Y se le concede un tiro libre. Todos tienen que preguntarse, ¿y a este arquero cómo le mete el gol? Marcelo. Sergio Ramos. Xavi Alonso. Toni Kroos. Isco. Thiago. Se viene la anotación. Aquí seguimos con empate después de la primera parte de la prórroga. ¿Quién va a ganar? El último cuarto de hora. La tensión está a tope. La gente está prácticamente a la orilla de sus asientos. En el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. ¡Le pega! El portero ha tenido hoy bastante trabajo. ¡Uy! ¡Hay falta! Tiro libre en posición peligrosa. Y la mandan adentro. ¡Fierrazo! Esto termina en gol seguro. Prueba. Ese impacto se va desviadísimo. Este hombre hizo una gran jugada individual y le pegó con un fierro a la pelota. Si le hubiera metido desde ahí, señor Martinoli, estoy cierto, habría sido uno de los mejores goles de larga distancia del mundo mundial. Terminó la segunda parte del tiempo. Los dos porteros están muy atentos. Ellos saben perfectamente que no tienen nada que perder en esta tanda de penales. ¡El disparo! ¡Gol! Definió como los que saben. ¡El impacto! ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! ¡Gol! La cobró a la derecha. Un penal de muy bella factura. El cobro gol. Muy bien, la puso pegada al palo derecho. Aquí viene gol. La puso pegadita al palo derecho.
portero se quedó clavado. ¡Explota el travesaño! El delantero tuvo toda la intención de colocar la pelota cerca del poste, lo cual es muy bueno, pero este se le desvió. ¡La paró! ¡Viene el arquero! Después de lo que acaba de hacer, que se dedique a otra cosa. ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! ¡El cobro gol! Muy bien, la puso pegada al palo derecho. Es realmente muy simple. ¿O anota? ¡Tira gol! ¡El equipo suspira de alivio! ¡Gol! Ha definido muy bien. Con mucha calma coloca el balón sobre sus... ¡Gol! ¡Ahí está el equipo! ¡Todavía tiene posibilidades! ¡Magnífico! ¡El arquero detuvo ese disparo! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terminó el partido! Ese penal fue decisivo para el partido. ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate. Eso sí, los ganadores no se pusieron nerviosos. No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal. Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches.